de El Hacker. Ah, sí, sí, vi eso. Te inquieta, ¿eh? Parecía una película, pero era real. Real. Es real. Sí, así es. A ver, se llama en verdad Alejandro Jaquimazuk. Él utilizaba un apellido bastante particular. Utilizaba la red social Signal, para que no tiene colaboración con la justicia, es de mensajería instantánea. Lo atraparon en una mansión gigante, ahí estamos viendo algunas imágenes, en la localidad de Cañuelas. Lo que hizo, la investigación arranca hace 8 meses atrás, cuando a una mujer, una empresaria, le sacan con la modalidad phishing 1.500.000 pesos de la cuenta bancaria, de una cuenta corriente. Lo que hizo concretamente es que le aparecía en la pantalla simulada, igual, calcada, la página del home banking del banco francés. Le obtuvieron los datos y así se quedó con 35 millones de pesos con diferentes víctimas en diferentes causas judiciales donde lo estaban investigando. Lo detuvieron en su mansión de Cañuelas. Nelson tenía un Mercedes-Benz E350 deportivo AMG, un Mini Cooper. Tenía además tenía montado un laboratorio para estafas digitales en su casa. Amigo. Había dos colombianos que estaban en el lugar, reclutaba gente muy humilde en los barrios y les pagaba hasta 50.000 pesos para que abrieran 5 cuentas bancarias en bancos virtuales y una cuenta en criptomoneda. Este hombre también practicaba artes marciales, MMA. Le encontraron, ahí estás viendo la mansión en imágenes, en Cañuelas. Tenía diferentes autos, tenía como una modalidad media rara que no se sabe por qué, de eludir los peajes. Vas a ver en imágenes en un momento determinado que no pagaba los peajes en el Mini Cooper. ¿Será por ahí, por esto que decía Nelson antes, la fotomulta que te agarra la cara? Y no sé, ahí estás viendo el auto, mirá, el Mercedes-Benz AMG. Le encontraron, Domi, en el allanamiento un ticket de la marca deportivo que tiene la pipa por un gasto de 675.000 pesos. Ahí ves también la desaprensión por el tema del dinero. Y también le encontraron 5 teléfonos iPhone 14 que había comprado en el exterior. Cae por una cosa muy, muy insólita. Tenía el teléfono intervenido y también tenía intervenida la tarjeta de crédito. En un momento determinado se queda con el teléfono celular que casi no usaba, solamente usaba la red social Signal, pero se queda sin datos y usa la tarjeta de crédito para cargar dinero en el teléfono celular. Con eso acceden a la IP de donde estaba, la geolocalización, y llegan hasta este lugar, la investigación del fiscal Alejandro Musso, donde lo detienen al hacker que usaba el apodo C14. Era la cúspide de la pirámide, en una estructura que tenía por lo menos 15 personas y él estaba arriba de todo. Dicen en la justicia que es uno de los estafadores digitales más importantes de la Argentina. 35 millones de pesos es el botín que cree la justicia que robó de diferentes cuentas bancarias con esta modalidad phishing, ¿no? Y tenía 2 colombianos en un cuarto encerrados con un laboratorio de mucha tecnología haciendo esta modalidad.